Estamos en San Esteban del Puerto, estamos ahora en la procesión de la Virgen de camino a su ermita, la ermita donde deberá de finalizar la actual mayordomía y comenzar una nueva, si hay toma del cuadro este año. Seguramente sí, por lo que ya nos han contado, por lo que se va diciendo ya en el entorno de la ermita, se ha ido diciendo ya, este año también va a haber tradición, también va a haber mayordomo y puede ser que haya hasta algo reñido, o sea, uno más. Vamos a ver lo que pasa y vamos a vivir esta procesión tan intensa de la Virgen del Collado. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo.
1800 años de fiesta, una tradición que se remonta al siglo XIV. Y aquí estamos contemplando el cuadro de la Virgen del Collado. Una imagen muy querida en este pueblo y una fiesta muy particular, ¿verdad, Pepito? Thank you.
Estoy viendo la procesión de la Virgen del Collado. Va donde te ha dicho este. Thank you.
tampoco va. Thank you.
Esto. ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la
madre de todos los santistabeños. ¡Viva! ¡Viva la mayordomía! ¡Viva! Dios te salve. Pues este año ha sido muy rápido lo de que se suba alguien a coger el cuadro de la Virgen del Collado. Se llama Miguel, está por aquí, está todo el mundo felicitándole. Estamos al lado de uno de los compadres. Vamos a ver si vamos a hablar con él. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eres compadre. Gracias a la Virgen. Para esta mayordomía. Para esta mayordomía, sí. Estaba ya previsto. Algo. Pero hasta que la Virgen no da su último paso, nunca se sabe. El mayordomo ha corrido mucho, ha subido rápido. No lo bueno.
Vamos a intentar hablar con el nuevo mayordomo, que está por aquí detrás. Hay muchísima gente, esto está más que complicado, está difícil, todo el mundo felicitando al nuevo mayordomo de la Virgen del Collado. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas, mira, aquí tenemos la cámara por este lado, vente, date la vuelta. ¿Ha sido muy rápido? Pues la verdad es que es una cosa que teníamos, desde luego ya la teníamos decidida, lo que mis compañeros, que le agradezco muchísimo el apoyo que he tenido también de ellos durante todo el año, para poder llegar a este momento tan ilusionante, para poder compartir pues, con el pueblo que es esta tradición, desde luego. ¿Has tardado nada en saltar? Una de las cosas que ya le digo, que teníamos decidida pues, prácticamente en familia, porque los cuatro que vamos a estar, pues lo hemos debatido y hemos estado conformes con ello, y la decisión y la ilusión, desde luego. Cuéntame estos minutos previos, ¿qué sentía en ese momento? Pues me acordaba de mi hijo y... Porque la verdad que él ha llevado esta ilusión desde que tiene uso de razón, y este año pues, ha podido ser de que le pudiera por lo menos pues, cumplir este sueño, ¿no? Cuando tenía la mano ahí arriba, ¿qué estabas pensando? En todo el pueblo, en mi familia, en los que me van a acompañar este año tan bonito, en todo el mundo, yo qué sé. ¿Quiénes son los compadres que te han ayudado? Pues mi cuñado Juan y Jerónimo Arco. Y por cierto también Antonio, que no está por aquí, pero... Aquí entra el follón, ¿no? Pues Miguel, hablaremos ahora más tarde cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Me alegro un montón. Gracias. Par de las autoridades detrás del cuadro de la Virgen. Jesús Estrella, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buena.
aquí conociendo una de las tradiciones, una de las bonitas tradiciones que se mantiene en nuestra provincia, en nuestra tierra y en el condado, ¿no? Bueno, de la más antigua de la provincia y de Andalucía. Nos remontamos a casi 800 años y por tanto creo que es algo de la esencia de la cultura religiosa de la provincia de Jaén. ¿Conocía usted cómo era esta tradición de la Virgen del Collado y de la mayordomía? Había oído hablar de ello, pero no había venido nunca. Y he tenido la gentileza de que el alcalde me ha invitado y he tenido la oportunidad única de vivirlo en primera persona, porque hemos estado muy cerca de donde se ha producido la toma del cuadro, y la verdad que ha sido muy emocionante. Es una cosa que llega adentro, no siendo de aquí uno, lo vive. Sí, porque el propio pueblo se encarga de transmitírtelo. Esa emoción desbordada, y bueno, al final consiguen que sea, bueno, que todos comulguemos con ese ambiente. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Javier, contento cómo se ha producido todo, como santisteveño y como uno más de aquí del pueblo, no sé, ya como alcalde. Claro que sí, con esto continuamos la tradición, vemos renovada nuestra mayordomía y por supuesto más que satisfecho. Este año había riña, había tres, al final llega un acuerdo. Eso no han comentado, nosotros hemos llegado un momento antes de la toma y no han comentado que había antes alguna pequeña disputa, que la han solventado pacíficamente. Y al final solo había un aspirante para cogerlo. Lástima para los que no, pero bueno, así es la mayordomía, ¿no? Bueno, así son las mayordomías. Me alegra que haya sido de forma pacífica, que lo hayan resuelto antes. Y sin lugar a duda, vendrán a otro año y seguramente podremos verlo como mayordomo y extraordinaria mayordomía en los próximos años. Alcalde, muchas gracias. A vosotros por estar aquí. Antes de grabar, ha pasado. Bueno, pues compadre, ya que termina un año. Termina un año, intenso. ¿Cómo ha sido? Pues fabuloso, fabuloso. Conocer tantísimas familias que, bueno, nos conocíamos del pueblo, pero ahora sí nos han abierto las puertas de su casa y yo le he abierto las puertas de la mía. Una gran familia informada, ¿eh? Sí, una gran familia, con sus padres, con todos, con ellos mismos. Y hay que dejar paso ahora mismo a la nueva mayordomía. Hay mucha tristeza, mucha pena por lo que se deja atrás, ¿no? Claro, un cúmulo de sentimientos que te va acordando de durante todo el año. Y es una mezcla de pena y alegría, ¿no? Porque la alegría que continúa la mayordomía. Claro, continúa la mayordomía. Porque más triste sería que subiéramos al cuadro y no cogiera nadie el cuadro. Ha habido riña, bueno, riña. No se ha llegado porque ha habido acuerdo antes. Había acuerdo antes, yo creo que sí. Ha salido todo mucha bien. Tristeza por el que no ha podido cogerlo, pero. Claro. Otro año será. Lo bueno que tiene esto es que tenemos toda la vida por delante. Se nos garantiza que por lo menos el año que viene y otro año más, a lo mejor hay gente que va a coger el cuadro, ¿no? Exacto, exacto, sí. Probablemente. ¿Tú qué relación tienes con el mayordomo? Pues ella es mi mujer y es prima hermana de la mayordoma y la comadre. Ajá. Y el compadre. Y nosotros, pues, amigos. Amigos de toda la vida. Claro, de toda la vida. Son más o menos primos. Ahí empezó la mayordomía el año pasado, porque entre amigos, primos, familia. Claro, sí, sí, exacto. Muy bien. Pues nada, enhorabuena por este año. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues estamos con Loren Pardo, que es la directora de la banda de música. ¿Qué tal, Loren? Bien, bien. ¿Cómo vivís de la banda este momento? Pues ya ves, como todos los años, muy emocionante. Sobre todo en el momento que se ve que se coge el cuadro. Claro, ahí. ¿Tú estabas dentro o fuera de la iglesia? Yo estaba con el móvil viéndolo. Sí, estaba viéndolo. Sí, sí. O sea, que estabas viéndolo como si estuvieras delante. El momento justo, sí. Ha sido muy rápido este año. La música ha cambiado de la procesión de subida ahora a la bajada del cuadro. Claro, bajamos
subimos con la Virgen, evidentemente, con marcha de procesión y bajamos con alegría, pasos, ¿no?, de alegría. Exactamente. Claro, cuando estabas viendo que se ha tomado el cuadro tan rápido, va todo tan bien, ya salido, las partituras han salido solas, ¿no? Efectivamente, ya vas preparada para decir que vamos con alegría ahora. ¿Cuánto vais tocando hoy? Pues hoy han faltado, porque ya la gente está estudiando fuera y eso, y han faltado 3 o 4 más, 30 y tantos. Pero va una buena banda tocando. Sí, no está mal. Y un día como hoy con alegría, ¿no? Hombre, eso. Lore, muchas gracias. Nada, venga, gracias. Bueno, pues aquí estamos ya, en la casa de Miguel, el nuevo mayordomo de la mayordomía de la Virgen del Collado en San Esteban del Puerto. Viene todo el mundo rápido y hay mucha gente en la puerta de la casa y el cuadro está de camino. Vamos a entrar y a conocer a la familia. Esperando ya. Esperando de que llegue, deseando ya que baje. Enhorabuena. Pabila, muchas gracias. Ha hecho tu marido allá arriba en la iglesia, que lleváis un año trabajando todo esto. Un año entero. Esto no ha sido de improviso con otras casas, que corriendo todo el mundo a preparar. No. Además, esto veo preparada. Bien pensado y bien. Porque ¿quién te acompaña aquí ahora mismo? ¿Quiénes soy? Venga, mira, pues, preséntame. Bárbara, Mariela, la comisaria, y mi hermana. ¿Y tu hermana? Ella es comadre y comisaria. Y comisaria. ¿Y la niña? Esta es mi hija. Tu hija. Tu hija, bueno, estáis todas preparadas ya para recibir el cuadro como Dios manda. Tú, el ritual te lo sabes ya bien. Sí, ahora tenemos que poner los 4 cojines ahí y nos ponemos de rodillas y entonces los hombres nos entregan el cuadro en las manos a nosotras, a las mujeres. Qué momento, ¿eh? Uf, emocionante. ¿Cómo lo esperáis? Con muchos nervios. ¿Sí? ¿Estás muy nerviosa? Muy nerviosa. Sí. Porque antes, claro, supongo que estabais esperando que esto pasara, ¿no? Porque sabéis que va a pasar, ¿no? Claro, pero los nervios, la incertidumbre te hace estar con mucha tensión, pero gracias a Dios y a la Virgen, pues... Había 3 posibles candidatos a llevarse el cuadro. Ese es el peor momento ya, en los nervios a tope, a tope. Hasta que nos han dicho ya, que ya lo cogimos. No sé nada, los 3 aquí esperando. Estábamos en la casa de ella. Ah, en tu casa. Esperábamos, pero claro, no sabíamos dentro de la iglesia lo que estaba pasando. Y ya... ¿El cuadro? ¿De qué? Dicen que había acuerdo. La Virgen la que... Había acuerdo... Porque ha habido discusión para ver quién lo cogía, para no liar un poco de follón en la iglesia. Ah, ¿sí? Cualquiera se lo puede haber llevado. Bueno, la Virgen nos eligió a nosotros, pues agradecido. Tu marido decía que tu hijo tenía una ilusión grandísima desde que era un niño, desde que era muy pequeño. ¿Porque qué edad tiene ahora? 16 años. 16 años, o sea, desde pequeño, 16 años, esperando a que tener el cuadro en casa. Sí, sí. Él quería tener el cuadro aquí en la casa, quería ser mozo, y el año pasado no pudo, y su padre se lo prometió, y le dijo, no te preocupes, que yo, el año que viene, el cuadro viene a casa. No te cuánta gente ya esperando, ¿eh? Vaya, y agradecía, muy agradecida. Muy contenta. Sí. ¿Eh? Contentísima. Ahora ya, pues un año entero. Un año entero, con la puerta abierta. La puerta abierta. Y que venga toda la gente que quiera. Sí. Esperamos. Voy a turnar para hacer. No, me hace falta. No hace falta, no hace falta. No hace falta. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Ahora entraremos a ver cómo lo colocáis, porque ya tenéis el sitio listo y todo, ¿no? Sí, sí. Arriba, abajo. En el segundo piso. En el segundo, o sea, todo el que venga a ver el cuadro tiene que subir arriba. Arriba, sí. ¿Hay ascensor o no? No. No. Hay que hacer ejercicio. Bueno, también nos hace falta. El deporte es bueno. El deporte es bueno. Pues enhorabuena a las 4. Muchas gracias. Estamos esperando. Vale, gracias. Sí, ahora de momento lo tiene. ¿Quién son los?
Tote. Pablo. Ponerlo a un lado de cada uno. Mira, por dentro, tú, por dentro. Tú puedes pedir, aquí detrás. A pegar el toque por ahí. Y os ponéis así, así haciendo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué nos falta, alcalde? No, yo me pongo a la cual. Venga, qué bonito. Párroco, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Estamos ya en casa de la nueva mayordomía. Se cumple la tradición. Ha sido muy rápida la toma este año. Sí, sí, sí. Tras una decisión de entre tres que optaban a llevarse este año el cuadro a su casa. Sí, sí, sí. Han estado planteándoselo. Llevan tiempo planteándoselo, con ganas de tomarlo. Sé que había, o por lo menos me ha llegado, que había otro grupo, otra terna de familias que tenían interés en llevarlo, pero al final, como dicen siempre, yo lo he aprendido aquí, que la Virgen es la que decide y que hay Virgen para todo. Y que mañana empezará otro día y al año siguiente vendrá otro año. Quien tiene ganas de compartir, que al final es lo que hemos hablado pues, cada año, cada vez que me preguntan. El que tiene ganas de compartir la vida y le echa el valor suficiente, lo único que tiene es que esperar su oportunidad. Claro, porque esto es mucha fe, mucha devoción a la Virgen del Collado, pero luego también es mucha hermandad, mucha familia que crece aquí en este momento. Es y mucho todo jaleo. Un año, mucho jaleo, ahora está todo el pueblo aquí, pero es que esto durante un año une a muchas familias en torno a la Virgen que van a tenerla en su casa y van a estar a su servicio. Realmente no solo es las familias que se hacen cargo del voto del pueblo, del voto de ejercer la caridad con los demás, sino que se hace mayordomía Santisteban. Yo es una de las cosas que cada vez las tengo más claras.
porque no es solo la familia que renuncia a su intimidad, porque renuncia a su intimidad. El voto es que tienen la casa abierta durante todo el día, todo el año, para quien llegue, sin más preguntas que tender la mano, ofrecer un refrigerio y pararse a rezar delante del cuadro. Como decía el padre José, que estuvo esta mañana en la celebración eucarística, que es ese espejo donde la Virgen nos mira. Ese espejo donde la Virgen nos mira tiene un montón de manos, que son las de los mayordomos, las de los compadres, las de los comisarios, cuando llegue su momento, las de los mozos. Pero esas manos se fortalecen con la esencia del pueblo que se entrega, que viene, que se acerca, que si se lo preguntáis a los que lo han dejado ahora, a cualquiera de los que lo han tenido, se acercan, te cuentan sus penas. O sea, me hacen la competencia directa a mí. O sea, pero casi como el alcalde de aquí, ¿eh? Bendita competencia, pero es el alcalde y es casi el cura. Porque su casa es la casa de la Virgen, es la casa del pueblo. En el santuario es madre, aquí es hermana. Y es esa confianza y esa confidencia que muchas veces se genera en la familiaridad. Por eso digo que no es solo las tres familias que se hacen cargo, con los comisarios, con la cuarta familia, que se hacen cargo del mantener la tradición, sino que es el pueblo el que se hace entero una familia. Y no importa costumbres, no importa miedos, no importa dudas. Yo, por ejemplo, hoy me decían, lo comentaba, estabas tú cerca cuando pasábamos, que ha cogido el cuadro y no podía llevarlo porque tiene una lesión en la espalda. Y tenía que ir dando un paso atrás. Y es el amor el que lo ha hecho levantarlo y dice, bueno, hasta donde pueda. Hasta donde pueda es un año. De hecho, este año va a ser más de un año. Pero el Pentecostés el año que viene, que es en junio. Se alarga un poquito más. Se alarga un poquitín más. Pero es eso, es un montón de sensaciones de convivencia, de esperanza, de lágrimas que se derraman, de sonrisas que se comparten. Yo no tengo con qué hablar de la mayordomía porque realmente es... Y cualquier vez que me lo preguntáis o que me lo pregunta la gente que viene, es la esencia, es vida, es cuando la uno fe. Explica todo esto, nosotros explicamos a través de la radio, de la televisión, explicamos lo que pasa aquí, no todo el mundo termina de entenderlo hasta que no viene y lo vive. Es que hay que vivirlo. Yo recuerdo, el otro día se lo decía... Para los nombres soy terrible. Vale, igual que yo. Es un compañero vuestro, que en la entrevista que nos hizo. Y dice, oye... Sería José Ángel. Mañas. Sí. Un saludo, José Ángel. Me preguntaba qué se siente. Yo recuerdo que el primer año cuando llegué, a mí me tuvieron que llamar casi al orden. Claro, yo llegué el sábado. El sábado es un día de luto, la mayordomía. O sea, el cuadro sale de la casa. Claro, yo llegué pues con mi simplaco. Yo sabéis que soy más del campo que un terrón. ¿Pero qué hacéis llorando? Primer día de fiesta, que vamos de procesión, que vamos... Alegría. Y yo un montón de chiquillos llorando, los mayordomos llorando, los mozos llorando. Pero, pues valiente inicio de fiesta. Al siguiente año, que es lo que yo le comentaba a él en la entrevista, desde el siguiente año, cuando yo ya pude convivir un año completo con ellos, el que no tenía resto a quedarse delante del cuadro era yo, porque fui el que me salía a llorar. Con otro que tampoco lo habían vivido y que simplemente de ver... Los tambores, los mozos, de ver esa emoción, de ver esa pena, porque es el año. Y no es solo el tiempo, es la gente que llega, los que sonríen, la complicidad que hay con los más pequeños, que yo siempre lo diré también, que son los que ponen las lágrimas más puras en todo esto, y la sonrisa más sincera. Es esa vida que se ha compartido y dice, bueno, ¿y ahora qué? Me arrancan un trozo de mí. Y esa es la sensación, y a mí me ha llegado a dar esa sensación, y no soy parte de la mayordomía, soy simplemente el párroco, el que los acompaña en la medida que puedo. Pero es verdad que emociona, y que una vez que lo compartes y caminas con ellos durante un tiempo y ves que se pasan las veladas delante del cuadro, y ves que la gente llega y te cuenta sus penas, y ves que los mozos piden confesarse al lado del cuadro, y ver que los mayordomos empiezan a ver cómo se pueden organizar, a ver cómo... Es la fe hecha carne. Y ofrecía, que por eso digo que es siempre una referencia muy eucarística, es la fe que se hace carne y esa carne que se reparte para el pueblo. Que en el fondo la caridad es esa. No, la caridad no es tanto ya el dar un pan o poner una comida. Es darse. Es ese gesto que es Cristo mismo que se nos da. Y aquí en Santisteban ese gesto se hace en la mayordomía. Es el voto de un pueblo que se da. Y se da a través de la figura de los mayordomos, de los compadres, de los comisarios, de los mozos, pero se da el pueblo.
son ellos los que se encargan de custodiar la tradición. Como la cofradía custodia la imagen de la Virgen en las fiestas, los demás acompañamos y lo que tenemos que aprender a amar y a dar ese punto de esperanza. De verdad que no tengo yo más que decir. Ha sido un placer escucharte. A vosotros. Gracias, hasta el próximo. Amigo. Hasta la próxima. Y que haya mayordomía, que eso. Siga. Gracias. Pues muchísimas gracias. Paco, hay mayordomía de nuevo. Ahora ya no, el hermano mayor lo has visto de otra forma, de otra perspectiva, ¿no? Bueno, yo ya lo he visto desde las tres perspectivas. De todos lados, ¿no? Desde la perspectiva de hermano mayor, desde la perspectiva de comisario, de, perdón, de compadre de la mayordomía y desde la perspectiva de concejal del ayuntamiento. Yo lo he visto desde los tres sitios que se puede ver la toma del cuadro. La verdad es que no deja de ser una de las tradiciones más importantes, más antiguas y con más prestigio y más tradición de toda Andalucía, sin lugar a dudas. Es un día muy importante para Santisteban. ¿Has visto la toma como ha sido de rápida este año? Esto suele ser así, ¿no? Bueno, el año pasado estuvimos nosotros grabándola también, no fue tan rápida. Otra vez incluso ha salido de la iglesia sin que tomara nadie el cuadro, pero es que ha sido inmediata. Bueno, en este año se daban las circunstancias de que parece ser que había dos tríos preparados para coger el cuadro. Y uno de los tríos que había preparado elegantemente y muy santistebeñamente le ha dicho al que hoy es mayordomo, este año es para ti, otro año será para nosotros. Con lo cual yo creo que eso denota lo que hay detrás de la tradición de la mayordomía y desde luego el espíritu y el amor a la Santísima Virgen del Collao que se transpira, pues como tú podrás haber comprobado en la procesión, que tiene una solemnidad determinada, siendo una Virgen de Gloria, lo tiene una especie de ambiente muy, muy, muy recogido a la espera de la gran noticia o de la detección. En este caso, la gran noticia de que un santistebeño o un grupo de santistebeños le han abierto otra vez la casa a la madre. Pues nada, a disfrutarlo y a vivir ya la mayordomía desde otro punto de vista. Claro, ahora la tengo que ver como hermano del compadre, que es mi hermano. Ahí, ¿no? Bueno, desde luego no cabe la menor duda que yo siempre voy a estar donde se me pida y desde luego al lado de la Virgen. Paco Armijo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo tan importante en la difusión de la cultura en esta comarca y en la provincia de Jaén y en Andalucía. Ojalá existieran muchísimas televisiones locales, televisiones provinciales y televisiones autonómicas que hicieran la labor que hacéis vosotros a pie de obra con el pueblo y contando claramente cómo somos los andaluces, cómo somos los jiennenses y los habitantes del condado. Es lo que tenemos, que nos gusta contar cosas. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo Soriano, el hermano mayor que ya ha vivido su primera mayordomía como hermano mayor. No, mayordomía ha vivido. Mi primera toma de cuadro. Primera toma del cuadro. Efectivamente, bueno, la mayordomía comienza hoy y tiene un año de duración. Lo que hemos vivido ahora mismo es mi primera toma de cuadro. Emocionado con todo este ambiente. Totalmente, porque Santisteban sin mayordomía es que, no sé, ¿cómo explicaros? Un jardín sin flores. O sea, el pueblo vive esa tristeza de que no haya mayordomía, la vive en todas sus expresiones durante todo el año. Y el que haya mayordomía, pues una alegría, porque bueno, es una primavera, porque ya es alegría de mozo, todo lo que es la tradición santistebeña de tantísimo tiempo, tantísimos años, ¿no? La de gente que hay aquí hoy, esta noche. Impresionante. Bueno, cuando hemos llegado después de la toma del cuadro, hemos venido aquí, había muchísima gente allí esperando, medio pueblo ya, delante de la casa, para recibir el cuadro junto a María José, la mujer del mayordomo, de Miguel. El mayordomo. Así es. Es que la gente, ya te digo, en cuanto que han visto que han tomado el cuadro y que había mayordomía, ya, no, pues fulano, tal. Todo el mundo va a su casa a expresarle su alegría y sus felicitaciones. Y a, de alguna manera, el ofrecerse para aquí estamos para lo que necesites. Eso es lo primero que dice todo el pueblo. Nuevo mayordomo, nueva mayordoma, nuevos compadres, nueva mayordomía, aquí estamos para lo que necesitéis. Pues nada, seguiremos viéndonos durante este año seguir disfrutando de estas tradiciones tan vivas, tan fuertes aquí en Santisteban del Puerto. Espero que sí, espero que nos podamos seguir viendo durante todo este año viviendo estas tradiciones y que las conozca todo el mundo también, claro que sí. Exactamente, pues así nos despedimos con el hermano mayor, con Deogracia, el nuevo hermano mayor de la cofradía de la Virgen del Collado de Santisteban del Puerto.